Número uno. Esta historia toma lugar en un pequeño, rural y conservador pueblito del estado de Idaho, en los Estados Unidos. La policía había llegado al lugar de los hechos. Encontraron una figura completamente quemada en posición fetal dentro de un horno. La carne no era sino una parodia chamuscada de lo que alguna vez había llegado a ser, completamente negra, completamente cocida. Los rasgos faciales del cadáver eran inexistentes. Su cabeza solamente era un patético óvalo oscuro, con arrugas de quemadura, donde alguna vez hubo cuencas de ojos, donde alguna vez hubo boca, donde alguna vez hubo una nariz y donde alguna vez hubo un pelo. Frente al horno se hallaba cuidadosamente colocado un trípode, y sobre el trípode una cámara filmadora. Como era el año 1983, la cámara filmadora era rústica pero práctica. A un costado de esta tenía un compartimento, y dentro del compartimento debía ir una cinta VHS que filmaba automáticamente y se grababa en esta. Sin embargo, el compartimento de la cámara se hallaba vacío. El aparato todavía estaba encendido porque se hallaba conectado a un tomacorriente que se hallaba a la pared por medio de un cable. Pero el receptáculo de la cinta se hallaba vacío. Por lo tanto, es lógico que la policía etiquetó el caso como un homicidio. Hubo una consternación muy grande en el pueblo, que no estaba acostumbrado a asesinatos, y no solo asesinatos, sino a los que son del tipo horroroso, como este, puesto que solamente se podían imaginar en sus peores pesadillas el sufrimiento de la propietaria de aquella finca. Las cosas que debió haber sentido antes de morir dentro de un horno. Pero ¿saben una cosa? Lo horroroso de esta historia no es lo que les he contado ya. Lo horroroso de esta historia es que 9 meses después, la agencia inmobiliaria que quedó a cargo de la propiedad se hallaba intentando vender la misma. Pero resulta que el señor encargado de la venta, encargado de mostrar el lugar con su casa y sus terrenos, encontró en el fondo de un pozo seco algo extraño. Por lo tanto, cogió una linterna, entre refunfuñando y aterrorizado. Refunfuñando porque la venta de la finca se le había caído, y aterrorizado porque lo que creyó haber visto con la tenue luz del sol al fondo de ese largo pozo seco era lo que exactamente había pensado: una cinta de VHS abandonada. Él conocía muy bien este caso, así que obviamente llamó a la policía, quien más temprano que tarde recuperó la cinta. Ellos creían que tenían que llamar a alguna agencia federal para que descifrara e intentara reconstruir dicha cinta, pero para su sorpresa lo único que se había dañado era el audio, y la imagen parpadeaba un poco. No estaban preparados para lo que vieron. Pasa y resulta que
Quien había colocado la cámara cuidadosamente frente al horno era una mujercita, quien empezó a grabar e impávidamente abrió el recipiente del horno ya encendido y se introdujo ella misma adentro. Cerró la puerta y tras 5 minutos de imagen empezó a verse como el horno se batía a los lados. Alguien desesperado adentro pateaba y seguramente gritaba, pero no la podían escuchar, y salía humo negro de los receptáculos. Era muy lógico lo que había pasado. Lo que no era lógico era el hecho de por qué el cuerpo que habían hallado 9 meses antes era en primer lugar mucho más alto que el de la mujercita de la imagen, y que en segundo lugar esa mujercita no era la propietaria, no era el cadáver que habían encontrado y que había revelado quién era gracias a las pruebas forenses. Era un cuerpo completamente distinto. Una historia real de asesinato en los Estados Unidos que nunca se resolvió. Número 2. Esta historia ocurrió en el año 2004 en una gran ciudad canadiense, Montreal, y es tenido como uno de los casos paranormales más oscuros, más tenebrosos y más terribles, no solo de ese país norteño, sino además del mundo, o por lo menos es así para los entendidos del tema. Es tan horrendo que a muchos les cuesta hablar de ello. Una madre soltera se muda con sus 2 hijos a una casa humilde. El papá ya no era más parte de la ecuación, pues este señor se trataba de un sinvergüenza, quien desgraciadamente fungía como pilar en cuanto a lo económico en la familia. Al irse con otra mujer, el peso recae en los hombros de la madre, quien ya no puede seguir pagando los impuestos de la anterior propiedad. Por lo tanto, decide vender, comprar una casa mucho más humilde en un barrio que ellos no conocen y tratar de hacer una vida y de llevar a cabo una larga recuperación ahí. Todo comienza una noche cuando el hijo mayor, que tiene 15 años, grita. Grita durante la madrugada. Despierta el hermanito y despierta la mamá. El hermanito duerme con él en el mismo cuarto. La mamá llega, abre la puerta. El niño está llorando y dice que había visto algo en el cuarto, algo. ¿Pero qué viste? No lo sé describir, pero era horrible. Esto puede sonar paradójico, pero el chico no estaba mintiendo, obviamente no estaba jugando una broma, era muy buen chico. El hermanito menor está asustado y consternado porque no sabe qué está pasando. Pero, y quizá muy desgraciadamente, la teoría del hermano mayor no queda refutada, pero sí bien fundamentada, cuando resulta que encuentran un moretón muy grande y muy oscuro y muy rojo en el estómago del hermanito menor, que no lo había sentido, pero se da cuenta de ello cuando va al baño a orinar. Quizá el susto que le había propinado su hermano mayor. ¿Cómo te hiciste eso? La mamá está cada vez más asustada. No sé. ¿Y cómo se lo podían haber hecho? ¿Un golpe mientras dormía? ¿Con qué? En la cama. ¿Quién se ha hecho un moretón grandísimo, negruzco en el estómago, durmiendo?
Este había sido tan solo el principio de una serie de ocurrencias horribles a esta pobre y pequeña familia. La licuadora tenía la costumbre de encenderse sola. Tenían que bajar corriendo a apagarla, hasta el punto en que se había encendido tantas veces durante la noche que tuvieron que desconectarla. Entonces fueron las puertas las que siguieron a continuación. Se abrían y se cerraban, pero no que ellos las pudieran ver. Pasaba cuando ellos no veían, en otro cuarto, en otro lugar distinto de la casa. ¡Plum! La brisa, no. Era invierno. ¿Y ustedes saben lo que es un invierno en Canadá? No hay ventana que esté abierta. Por otro lado, varias de las puertas que se abrían solas eran de closet. Esas no las puede abrir el viento. Ellos nunca lo veían, nunca veían la puerta abriéndose o cerrándose. Cuando llegaban a la sala, o al cuarto de baño, o al cuarto, ya estaba abierto, ya estaba cerrado. Después de la anécdota de las puertas, lo que parecía un poltergeist travieso no era tal, sino una entidad declaradamente maligna, porque continuaron los chicos. Amanecían con moretones. Y esta vez sí empezaron a doler. Como si alguien les hubiera pegado mientras estaban durmiendo. Y de alguna manera los niños no se despertaban, pero amanecían con ciertos moretones. Les pido que por un momento intenten ponerse en el lugar de la mamá. ¿Qué pasa si una profesora pregunta, ¿por qué te hiciste eso? ¿Cómo te lo hiciste? ¿De quién iban a sospechar? ¿O del otro hermano o de la mamá? ¿Y qué podían decir los niños? ¿Qué podía decir sobre todo el hermanito menor? ¿Qué podía decir? Me lo dice la noche mientras estaba durmiendo. La mamá lloraba. Ya no tenía padre, no tenía a quien acudir, no tenía una madre a quien irle a llorar, para desahogarse, para pedir ayuda, un padre tampoco. Qué difícil se les había puesto la vida. A los moretones de los niños continuaron pasos. Pasos. En la planta de abajo se escuchaba algo subiendo las escaleras. La mamá, con más rabia que terror, encendía las luces e iba a confrontar a lo que sea que estuviera ahí, porque se había empezado a meter con sus hijos. Pero cuando encendía las luces, aquello ya no estaba. Se difuminaba a la misma velocidad que la luz. Pero sin embargo, 5 minutos después, como un dolor que no nos abandona, regresaba. Implacable, pasos hasta mejor el pasillo. Y parecía querer jugar con la mamá, porque esos pasos no se acercaban a ella, hasta su cuarto, no. Se escuchaba perfectamente que doblaban el cuarto de los niños. Tal fue la situación que la mamá, bien resuelta, con los ojos hinchados de tanto llorar de la rabia y de la impotencia, puso a dormir a los chicos con ella en la misma cama. Y así pasaron semanas y semanas. Y la situación económica apretaba, amigas y amigos. Apretaba mucho. Ya tenía suficientes problemas como para que se sumaran más. Y aquella cosa, aquel espectro, siempre se sacaba un as bajo la manga. ¿Qué voy a hacer esta semana para molestar? Y cada vez se volvía más personal. Esta vez parecía que estuviera en el cuarto de baño. Una noche la mamá se despertó aterrorizada, porque creyó que aquello lo estaba viendo entre la puerta.
La puerta entreabierta, algo estaba viendo desde adentro, los miraba. Me encendió la luz. Y trataba de no desesperarse, porque cuando la mamá se desespera y se vuelve loca, ¿qué pasa con los hijos cuando ven eso? Ella trató de ser como una leona y lo fue. Pero la salud mental de los chicos también se estaba deteriorando. Hasta que un día, su hijo mayor, el de 15, se suicida. Se corta las venas en el baño. De no ser porque quedaba el hijo menor, ella, la madre, hubiera tomado su propia vida ahí mismo, sin pensarlo dos veces, con el mismo instrumento afilado que usó el chico. Pero en el lavamanos, que estaba seco, él había dejado una nota de suicidio. Y sobre la nota de suicidio estaba la cámara digital. Mamá, decía en letras temblorosas, lo que denotaba que le costaba escribir. Lo tengo. Le tomé una foto. La madre tomó a su hijo menor y, después de arreglar todo el papeleo, se fue de la casa. Esto fue El Búnker del Cuervo. Oh.